La Red Valley es la Red Argentina de Emprendedores Tecnológicos. Somos una asociación civil que nació en el 2009 con la misión de apoyar emprendedores tecnológicos en todo el país. Para eso tenemos tres áreas de conocimiento a través de las cuales les damos servicios a todos los emprendedores de base tecnológica. Esto tiene que ver con capacitación, tiene que ver con financiamiento y además tiene que ver con el networking, porque para nosotros los vínculos para los emprendedores son fundamentales. Estamos viajando por el interior del país, tenemos la vocación de producir escenarios donde los emprendedores puedan desarrollarse y llevar esos escenarios a distintos puntos del interior de la Argentina, y por eso hoy estamos acá en Rosario. Además, la Red Valley fue denominada hace más de un mes como aceleradora del Banco Mundial, perteneciente a la red de aceleradoras que se llama InfoDev, con lo cual también vamos a tener un canal de financiamiento para poder ayudar a emprendedores en Argentina. A partir de esta experiencia y a partir de conversar con todos los públicos, con todas las audiencias con las cuales compartimos distintos proyectos, como el que hicimos con Microsoft, con Telefónica, con las distintas empresas con las que trabajamos, la idea de apoyar a estos emprendedores nos dio, digamos, el feedback de participar de este proyecto que estamos lanzando hoy acá en el Polo Tecnológico de Rosario, que es el Social Media Institute, que es el primer instituto de capacitación en nuevas profesiones que hay en América Latina. Para nosotros las nuevas profesiones son un tema central, porque hay una brecha muy importante cada vez más a partir de la innovación y de la innovación que surge en Internet y de la innovación que generan las empresas más innovadoras del mundo, como las que tenemos hoy la suerte de tener acá en Rosario. Y a partir de eso hay una brecha entre el conocimiento que uno tiene y el que se empieza a demandar por las empresas más innovadoras del mundo. Por lo tanto, cada vez más tenemos la necesidad de reinventarnos y para ser más competitivos y poder acceder a mercados laborales más importantes, más creativos y mejores pagos. Venimos conversando con emprendedores rosarinos a partir de proyectos que hemos desarrollado durante los últimos 3 años. La energía que hay en la ciudad es tremenda. Yo siempre digo que es como una gran ciudad en un envase chico, donde podemos compartir conocimiento, desarrollar el escenario emprendedor, y realmente hay una demanda que nosotros veníamos ya compartiendo de emprendedores de la ciudad que además tienen un talento increíble y que, bueno, a nosotros nos motivó para estar hoy acá en Rosario y para ya, después de este cuarto viaje, ya quedarnos acá en Rosario compartiendo los próximos proyectos y ya instalados acá en la ciudad. Además, hay una tendencia a nivel mundial, pero que se ve en todas las ciudades, en Rosario se ve mucho, es que cada vez más los profesionales, digamos, a partir de lo que fue la crisis del 2008, la crisis ética del 2008, en donde las marcas que se suponían nos iban a cuidar toda la vida se cayeron. Digamos, los profesionales, los chicos que están estudiando en las distintas universidades, empiezan a sentir que ya nadie quiere trabajar para el sueño del otro. Entonces hay una tendencia de poder emprender, de poder dedicar toda la energía al sueño emprendedor, y nosotros somos defensores de que cada persona pueda defender su ADN, ¿no? Es decir, y más allá de que uno pueda trabajar para financiar un proyecto, nosotros tratamos de decirle a los emprendedores de que sean consecuentes con su ADN, con su forma de ser, y que sigan sus sueños, porque es la única forma de llevar adelante y de hacer realmente un aporte para el desarrollo económico y social de Argentina y obviamente de la ciudad.